La gratitud se vuelve oración. Cuando miras al cielo y te das cuenta que todo es un regalo de la misericordia de Dios. Gracias, Padre Cristian, por acompañarnos y guiarnos espiritualmente durante todo este tiempo. Dios lo acompañe en su nueva misión. En este 2022, espera más y mejor contenido en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. El Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, conferencista internacional, predicador de la renovación católica carismática de habla hispana, será quien junto con diferentes sacerdotes de la arquidiócesis nos mostrarán el camino para fortalecer el alma y caminar en este 2022 de la mano de Dios. Canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. Suscríbete. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está mandado. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y piadoso, que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel. El Espíritu Santo lo inspiraba y le había anunciado que antes de morir vería al ungido del Señor. Movido pues por el Espíritu, había ido al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño, para cumplir con la costumbre señalada en la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a la salvación que tienes preparada para todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel». El padre y la madre del niño estaban admirados de lo que decían de él. Simeón también los bendijo a ellos y a María, su madre, le dijo: «Mira, este niño está destinado a hacer que en Israel unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción y una espada atravesará tu propia alma. Así quedará manifiesto lo que hay en el corazón de tantos hombres». También había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era de edad muy avanzada. De joven había vivido con su marido 7 años y ya viuda había llegado hasta los 84. No se apartaba del templo. Día y noche servía a Dios con ayunos y oraciones. A esa hora se presentó allí y empezó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Cuando cumplieron todo lo que estaba mandado en la ley del Señor, regresaron a Galilea, su pueblo, Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la presentación del niño en el templo. Es decir, sus padres cumplen ese deber que, según la ley mosaica, había de presentar a su primogénito al Señor. Y allí estaban entonces Ana y Simeón, que cuando ven a Jesús, irrumpen en alabanzas, irrumpen en el reconocimiento de que ha llegado el Salvador. Luz para todos los hombres. Por eso hoy también se llama la fiesta de la luz. Por eso hoy se inicia la Eucaristía con la luz encendida, con una pequeña procesión con luces, simbolizando que nosotros tenemos en Cristo la luz de la vida, que en Él tenemos siempre iluminado el camino para poder avanzar cada día en el reino del Señor.
Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.